Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un programa de Hablemos sobre Realidad Nacional. Este día tenemos un tema importante que conversar con ustedes, quienes se han conectado a esta jornada. Y en primer lugar, queremos agradecer a las instituciones que nos apoyan por mantener este espacio de conversación, de diálogo con diferentes actores que tienen que ver con temas de realidad nacional en nuestro país y también fuera de él. Gracias a la Hanseidel-Stiftung, a la Fundación Ford y a todos ustedes que se conectan también desde diferentes partes del país para dialogar sobre estos temas importantes. Este día vamos a estar hablando sobre el Día Mundial de la Limpieza, que es una fecha próxima que se acerca en este mes, y para eso tenemos un par de invitados especiales este día. Nos va a acompañar Mauro Borsella, él es argentino, radicado en Córdoba. Mauro cuenta con una licenciatura y un posgrado en gestión ambiental. Actualmente está en el proceso de elaboración de su tesis de maestría en ambiente y desarrollo sustentable. Mauro es director para América Latina y el Caribe de la ONG Let's Do It World y además también es fundador de Veo Veo, Banco de Anteojos, una organización social que brinda armazones a personas que lo necesitan. Su principal pasión es el estudio de los microplásticos en entornos costeros y contaminación por residuos ambientales, naturales y urbanos. Además, nos va a acompañar también este día Alejandra Rivera. Ella es salvadoreña, cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Gestión de Proyectos de Impacto Social, así como diplomados y cursos especializados en la Universidad Católica de Chile, el Colegio de Biólogos de Perú y el CATI en Costa Rica. Alejandra cuenta con experiencia de trabajo como docente en la Universidad Dr. José Matías Delgado y ha apoyado también trabajo con el sector cafetalero a través de CLUSA y el Consejo Salvadoreño del Café. Actualmente, Alejandra es directora ejecutiva del Let's Do It El Salvador y forma parte del equipo de coordinación regional del Let's Do It World para América Latina. Este día, con Mauro y con Alejandra, vamos a estar hablando sobre la importancia de sumarse al Día Mundial de Medio Ambiente. Alejandra, Mauro, bienvenidas a nuestro espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional y le cedemos el micrófono. Ok, muchas gracias, Enrique. Es un gusto estar aquí. Siempre es un gusto compartir sobre el trabajo que hacemos con Mauro. Creo que compartimos pasiones, objetivos y vemos la necesidad de cómo la gestión de residuos sólidos puede transformar la realidad en los países de América Latina, sobre todo. Y claro que El Salvador no es una excepción, así que mucho gusto. Enrique, muy buenos días a todos. Tal como dijo Alejandra, realmente hoy por hoy estamos viviendo una crisis de residuos y lo podemos ver no solamente en nuestros países, sino a nivel global. Entonces es el momento, ¿qué otro momento tenemos que accionar para poder minimizar desde nuestra gestión, desde lo que nos compete a nosotros y que el impacto que generemos con nuestros residuos sea lo mínimo posible? Excelente. Me han pedido que compartamos un video introductorio para dar a conocer esto del Día Mundial de la Limpieza. Vamos a comenzar con eso y luego arrancamos con la charla. Yeah.
Muy bien, cada vez que veo Enrique ese video, a uno lo motiva día a día a seguir avanzando. Como bien dice ahí, limpiemos el mundo, pero limpiémoslo juntos. No solamente es cuestión de ciertas actitudes individuales que vienen muy bien, pero la idea también es transformarnos mediante esta acción de limpieza en promotores ambientales. Y en eso se basa Let's Do It Work y el Work Cleanup Day, en ser un promotor ambiental visibilizando la problemática que tenemos de los residuos en todo el mundo. Let's Do It comenzó en el 2008 y fue lentamente transformándose en un ícono y hoy por hoy como la ONG ambiental más grande del mundo, con su insignia que es el Día Mundial de Limpieza, el World Cleanup Day, que ocurre cada el tercer sábado de septiembre. En este caso vamos a estar el 18 de septiembre accionando en todo el mundo esta marea verde, como la llamamos, para poder evidenciar en un día la problemática, la crisis que nuestros países hoy por hoy se enfrentan. Muchas veces escuchamos hablar de otras crisis y la crisis de residuo no capta la misma atención y muchas veces nos preguntamos el por qué es esto. Y una de las explicaciones puede llegar a ser de que nos estamos acostumbrando a vivir con plástico, a vivir con residuos, ¿sí? Y es algo totalmente negativo, no nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que abrir los ojos, este trash blinders, como homologando a lo que fue una campaña que hicimos en el 2018 y 2019, el abrir los ojos frente a esta problemática de la mala gestión de residuos, que comienza con nosotros, comienza en nuestros hogares, y que es el mejor momento para empezar a solucionarlo, con pequeñas acciones. Estonia, que es ahí donde comenzó la ONG, un pequeño país al norte de Europa, que hoy por hoy parece ilógico, pero hace unos años atrás tenían los mismos problemas de residuos que podemos ver en nuestras ciudades, en nuestros países. La única diferencia, que en el 2008 tomaron acción, dieron un paso adelante, el let's do it, vamos a hacerlo, para prevenir precisamente encontrar en los espacios naturales residuos, algo que impacta visualmente muy feo y que trae consecuencias para la biodiversidad. Esto comenzó, como dije, en el 2008 y se empezó a ir expandiendo a los países vecinos, llegó a El Salvador, llegó a Argentina, hoy por hoy una red de 180 países que involucra líderes, voluntarios, empresas, actores públicos, que eso es lo más importante, que podamos todos sentarnos en la misma mesa para accionar en forma positiva y educar mediante la acción. Eso es simplemente y en forma resumida lo que significa el Día Mundial de Limpieza. Un solo día, millones de voluntarios, muchos países limpios, pero para trabajar a lo largo del año desde nuestros hogares, desde nuestros próximos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Sí, así como decía Mauro, realmente el Día Mundial de Limpieza lo que quiere hacer es compartir un poco sobre la problemática de residuos. Y este año nuestro equipo de comunicaciones global ha hecho un video bastante cómico que muchas veces puede dar a conocer esta situación que las personas no se dan cuenta porque estamos tan automatizados estar tan familiarizados con esta realidad que la ignoramos o la omitimos, a pesar que esté a la par de nosotros, porque absolutamente todo lo que tengamos en nuestro alrededor se puede convertir en un residuo. Entonces, para no ir tan duro con el tema quizás ahorita, sino que ya vamos a entrar a los números, vamos a compartir este video. Solo un momento, creo que no dejé... Sí, ahora sí, el sonido. Okay. Ouch. Creo que no lo puedo reproducir. Ahí está. Thank you.
Bueno, es así como este video prácticamente nos muestra que realmente como sociedad estamos tan acostumbrados a tener un consumo constante y nos dedicamos a consumir absolutamente todo lo que a nosotros nos rodea sin darnos cuenta que en el momento en que nosotros destruimos, también consumimos, perdón, estamos destruyendo algo. Porque todo el ser humano, absolutamente todos los materiales que nosotros hemos utilizado tienen un costo de producción, que no solo es el valor monetario que nosotros estamos utilizando para adquirirlo, sino que también va más allá de todos los materiales que han sido necesarios utilizar para la elaboración de este producto y que también han generado desechos en todo su proceso. Entonces, el Día Mundial de Limpieza lo que busca es mostrar cómo esta problemática está en todos los países del mundo, en todas las regiones, que nos rodea a todas las personas y ver que el problema está justo enfrente de nosotros. Alejandra, si puedes dejar de compartir para que podamos verte. Okay. Ah, pero no estaba compartiendo la pantalla de la presentación. No, estabas compartiendo el video. Ah, ok. Ah, pues ahora voy a compartir la presentación, que igual iba empezando. Gracias, Enrique. Bueno, entonces, esto es lo que quiere hacer el Día Mundial de Limpieza. Mostrar la problemática que se encuentra en diferentes partes del planeta, y en específico para El Salvador, en los diferentes lugares de nuestro país. Nuestro país tiene una gran cantidad de ríos urbanos, donde están la mayoría de asentamientos, las colonias, las residenciales. Les apuesto que si ustedes van a caminar cerca de su colonia por algún parque, de repente una zona verde, es muy probable que muy cerca existan un pequeño río y la diferencia es que está bastante cubierto por una bóveda de cemento que nos permite a nosotros el establecimiento de calles y acueductos. Entonces, en esta fotografía que vemos acá es del Día Mundial de Limpieza del año 2019, donde nosotros pudimos hacer la relación tradicional. O sea, hacer jornadas de limpieza, que fue en Ichanmichen, en Zacatecoluca, La Paz, y era un lugar bastante sucio, que de hecho ya vamos a ver una fotografía más adelante. Y un grupo de voluntarios en cuestión de 4 horas sacaron 1 tonelada de residuos de un río que aparentemente la gente no se da cuenta que primero está ahí y segundo que está contaminado. Entonces, en esta fotografía nosotros iniciamos en 2018 nuestra primera jornada del Día Mundial de Limpieza para esta campaña de, que nos comentaba Mauro, del Trash Flinders, que es prácticamente la basura está ahí, no la ignores y empecemos a prestarle atención al problema, pero también a ver. Y así como podríamos imaginar nosotros que de un día a otro todas nuestras áreas urbanas, nuestros parques, las calles, si de repente nos molesta que, o nos preocupa muchísimo que en invierno hayan inundaciones. Mucha gente dice que es por la, tiene diversas razones. Una por la cantidad de residuos que están mal gestionados. Otra puede ser por la poca capacidad de permeabilidad de agua del suelo, etc. Pero, sin duda alguna, todas estas acciones o falta de acción para resolver los problemas generan caos mayores. Entonces, desde Let's Do It El Salvador, que somos bastante hermanos con Argentina, prácticamente estamos cumpliendo 10 años de existir, nuestra meta no es solo hacer jornadas de limpieza, sino que identificar mecanismos para mantener limpio El Salvador y así ir gradualmente superando la problemática de residuos para impulsar el desarrollo. Porque, ¿qué pasa, digamos, en lugares, si nosotros tuviéramos parques, digamos que el Bicentenario, que es como el parque uno de los más cercanos y que, en la localidad, de repente amaneciera lleno de basura. Primero, o después de la pandemia, hubiera estado colapsado de basura, de la cuarentena, perdón. Entonces, de repente, a nadie le gusta ir a una quebrada ni acercarse porque consideramos que ahí pueden ser lugares de violencia, lugares de enfermedades. De repente, lamentablemente, en nuestro país tiene un historial que en algunas quebradas se encuentran hechos o son lugares para hechos delictivos. Entonces, realmente lo que nos está haciendo la basura y los lugares desordenados es quitarnos espacios de convivencia ciudadana que podrían ayudarnos a fortalecer tanto la calidad de vida, porque podríamos pensar incluso desde el deporte, personas que no salen a correr porque les da miedo, porque es peligroso, porque está oscuro, etcétera.
Pero los lugares verdes y los lugares sanos y limpios podrían brindarnos un respaldo social más fuerte y seguridad para todos, tanto seguridad física como seguridad en salud y facilitar las diferentes actividades del día a día. Cambiaría el estilo completamente para la vida de los salvadoreños. Ahora bien, les voy a compartir un poquito sobre nuestra trayectoria del Día Mundial de Limpieza en El Salvador. Nosotros iniciamos en 2018, hicimos 27 jornadas de limpieza y en estas 27 jornadas hemos extraído prácticamente en un día 7.5 toneladas de residuos, teniendo una cobertura de 9 departamentos. Para 2019 fue un momento súper importante porque llegamos a casi triplicar las jornadas de limpieza en un solo día. Tuvimos 3.000 participantes y en un solo día hemos extraído 77 toneladas de residuos sólidos de nuestro país, de 10 departamentos. En 2020 nosotros decidimos que pensamos que íbamos a hacerlo más grande y por motivo de la pandemia realmente ya no promovimos que hacer limpiezas masivas, sino que sobre todo promovimos que fueran eventos de reciclaje, porque si bien es cierto, la problemática de residuos no solo va desde lo que ya está en la calle, sino que se genera a partir de todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Entonces, si cada persona empieza a clasificar sus residuos, en verdad podríamos hacer un cambio. Y por eso decidimos hacer una campaña súper fuerte de reciclaje de capacitación y habilitar puntos para entrega de estos materiales. Y si ustedes se preguntan, ay, ¿cómo me va a beneficiar a mí como persona realmente el hecho de estar clasificando? ¿Me ayuda o simplemente solo para los ambientalistas que quieren que los árboles estén vivos, liberen los delfines, etcétera? Y aquí vamos a hablar entonces de dinero y del costo-beneficio para El Salvador. ¿Qué realmente es lo que está pasando? La basura, al igual que todas, como vamos a hablar acá de basura y de residuos. La diferencia de la basura es, son todos aquellos materiales que nosotros mezclamos y los entregamos al camión. Si los mezclamos, ya no sirven, sí es basura. Pero si nosotros los clasificamos, los separamos y los colocamos en cada uno con su tipo de material, podemos realmente ser aprovechados esos materiales para producir algo más. Si vemos nosotros, cada día en las áreas urbanas de El Salvador se generan 3.600 toneladas de residuos sólidos. Este es según datos del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2017. Y el 85% de estos materiales van a un relleno sanitario, que el relleno sanitario es un espacio en donde se consolidan los residuos bajo una estructura como un pastel, claro que está procesado con ingeniería civil, que le permite construir como una torre, una montaña de residuos que se van compactando y se van equilibrando con diferentes materiales. Entonces, para el caso de El Salvador, de San Salvador, perdón, solo un municipio, San Salvador, cada día el área metropolitana está disponiendo 1.800 toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario. Si nosotros preguntamos, vaya, al final manejar un relleno sanitario tiene un costo de personas, del derecho del pago por el suelo, del transporte de los materiales, y el manejo por sí mismo de colocar cada tonelada en este relleno sanitario. En este foro metropolitano que se realizó en mayo de 2019, se hizo público el valor que el manejo de una tonelada tiene un valor de 23.86. Y cuando hablamos de este manejo, se refiere únicamente a que esta tonelada que es transportada por un camión del tren de aseo, esta tonelada se disponga y me nos den el permiso de colocarla en el relleno sanitario. Solo esta acción, que el camión la mueva desde la entrada del relleno hacia el lugar donde se va a quedar, solo esta acción tiene un valor de 23.86. Y si hacemos un cálculo para identificar la inversión diaria, que si son 1.800 toneladas por 23.86, tenemos un valor de $42,948 utilizados para poner esa basura en una montaña. Ese es un valor diario, solo para el área metropolitana de San Salvador. Ahora bien, si nosotros multiplicamos estos 42,000 por día,
Prácticamente, solo el área metropolitana estaría destinando 15 millones de dólares anuales solo para esta acción, del camión al pastel de relleno sanitario. A esto debemos sumarle los costos de transporte, de distribución o de recolección, el personal, que está bien que las personas tengan un empleo, pero al final, si vemos el costo ambiental, los rellenos sanitarios en nuestro país se deben identificar cuánto es el periodo de vida útil que tienen. Es decir, no podemos estar haciendo, o no deberíamos estar haciendo, una gran cantidad de montañas de basura, porque cuando un relleno se sature y ya no tenga la capacidad, porque no podemos hacer una montaña infinita, como que si fuera una torre y tener muchas, entonces, ¿por qué corren el riesgo de desbordarse? Y eso ha pasado en muchos países. Entonces, si nosotros, en lugar de estar únicamente sacando nuestra basura para que se la lleve el camión, podríamos empezar a clasificarla. ¿Y cómo nos ayuda? A ver, si pensamos que estos 15 millones anuales los estamos utilizando para la basura, literalmente estamos tirando el dinero a la basura, ¿qué podríamos hacer como sociedad o como país? ¿Qué podrían hacer las municipalidades al reducir este gasto y reinvertirlo, ya sea en educación, en rehabilitar espacios verdes, en tener una mayor educación ambiental, una mayor responsabilidad, que nos cambiaría toda la dinámica de un país, que nos facilitaría a nosotros empezar a tener acciones, por ejemplo, y a reducir todos esos riesgos que veíamos anteriormente? Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, pensemos, mejor dicho, les comento que las diferencias de los tipos de residuos que tenemos en nuestro país, prácticamente el 58% de estos materiales son orgánicos, es decir, que son cáscaras de frutas, de verduras. Solo si nosotros o cada persona del Gran San Salvador tuviera una compostera en su casa, podría reducir a la mitad este valor de manera, es un esfuerzo social, no solo de un individuo, sino de una sociedad. Entonces ya no estaríamos hablando de 15 millones, sino que estaríamos hablando de 7. Y ahí podemos ver realmente cómo nosotros, desde nuestras acciones individuales, podemos impactar de manera nacional, de manera local y gradualmente de manera global. Entonces, es por eso que el Día Mundial de Limpieza, sobre todo en nuestros países de América Latina, y es una conversación que tenemos constantemente con Mauro, y a eso se dirigen nuestros esfuerzos, es identificar cómo mantener limpio. El Día Mundial de Limpieza es una fase, es un banderillazo de salida. Prácticamente para nosotros podríamos decir que con esto inicia en buena parte nuestro año, porque es un evento grande donde las personas que quizás nunca habían escuchado sobre la importancia de la gestión de residuos empiezan a ver el problema, pero también se dan cuenta que pueden ser parte de la solución. Entonces, este año para El Salvador, nosotros queremos hacer un Día Mundial de Limpieza lo más amplio posible, de identificar las diferentes acciones que podamos tomar como ciudadanos para ayudar a reducir la problemática de los residuos sólidos. Primero, este año se celebra el tercer sábado de septiembre, es el día 18, y nosotros vamos a realizar limpiezas físicas para que las personas vayan, si conocen un lugar donde hay un problema, vengan y lo intervengan de una sola vez y empiecen a curar, por decir así, el problema donde ya existe. También aprendimos el año pasado que los reciclones o las jornadas estas de reciclaje, donde las personas llevan a un centro de acopio sus materiales, son importantes para prevenir el problema. Entonces, este 25 de septiembre vamos a tener, a la fecha tenemos 10 reciclones confirmados en diferentes puntos de El Salvador, para tener una cobertura desde San Miguel hasta Santa Ana, donde las personas pueden llevar todos sus materiales clasificados para que estos no vayan a parar un relleno sanitario, porque no es una solución completa, sino que se pueden incorporar a un proceso productivo y se transformen en otro material. Luego tenemos la limpieza digital, que les va a comentar un poquito Mauro sobre esa importancia. Y finalmente, para poder llegar a los niños y tener una mayor cobertura entre las generaciones, tenemos un concurso de dibujo infantil. El gran objetivo de nosotros, como Let's Do It El Salvador, es generar una movilización de unidad nacional que llegue a los 14 departamentos y que
este día, que en realidad van a ser dos, prácticamente un mes, todos los salvadoreños estemos conscientes o empecemos a darnos cuenta que el problema existe, que convivimos con él todos los días, pero lo más importante es que todos podemos ser parte de la solución al empezar a hacernos responsables de nuestra propia gestión de residuos que utilizamos día con día en casa. Y prácticamente queremos que el país se vea de esta manera. Que no exista ninguna excusa de decir, me da miedo salir al coronavirus, ok, está bien, lo respetamos, pero te invitamos a que hagas una limpieza digital. Si puedes hacer la clasificación de los residuos en tu casa, pues solo te va a tomar 15 minutos ir a dejarlos a los diferentes puntos de reciclaje que nosotros vamos a anunciar próximamente, la próxima semana, en nuestras redes sociales. O pueden hacer una jornada de limpieza, que como les decíamos, tenemos ríos urbanos que están incluso cerca de nuestras colonias, y puedan ir, ya sea ir a correr, hacer un plugin de manera individual, o si quieren también con sus compañeros de trabajo, de la universidad, los grupos de yoga, de deporte, etcétera, de la iglesia, puedan organizar una jornada de limpieza en un lugar donde ustedes ya conocen, y finalmente hacer un dibujo infantil para todos los que son menores de edad. Entonces, esta es, igual como les comentaba, como nosotros, una fotografía del centro recreativo Chang Michin. No está dentro, sino que es afuera, en las periferias de este centro recreativo. Y vemos que hay una problemática bastante grave. Nosotros como Let's Do It El Salvador estamos apoyando a estas diferentes personas que han identificado las problemáticas para brindar una capacitación y respaldo de cómo ejecutar o cómo desarrollar una jornada de limpieza. Desde la identificación del lugar, cómo coordinar el equipo, la documentación de la jornada, el registro de materiales y sobre todo también brindar apoyo en la disposición final de materiales. Nosotros como Let's Do It no queremos andar por todo el país limpiándolo, porque va a ser más funcional que sean miles de salvadoreños los que nos pongamos a la tarea de limpiar el lugar donde nosotros estamos. Y de esta manera poder ir mejorando nuestros entornos y gradualmente las experiencias de vida que tenemos. El otro punto también son los reciclones. Por el momento tenemos alianzas con diferentes instituciones y también empresas que nos permiten a nosotros hacer estas réplicas de reciclones. Y estamos coordinando con ellos el apoyo logístico, la facilitación de materiales, identificar los proveedores, la recepción de materiales. Compartimos también la campaña educativa porque este año vamos a trabajar con 7 tipos de materiales que se pueden procesar en El Salvador, que es súper importante que nosotros nos sumemos y trabajemos de esa manera. Como Let's Do It estaríamos brindando el apoyo con las recicladoras para hacer el retiro de materiales y tener una ruta completa que nos permita no generar ningún problema, sino que por el contrario, generar o facilitar el reutilizar, el recuperar la materia prima que ya existe en estos materiales. Y luego tenemos acá, y voy a dejarlos con Mauro, creo que tenemos un error, sobre la limpieza digital. Un momentito. Creo que tuve un problema con la presentación, pero ahorita se los comparto. No hay problema, Ale. Mientras tanto, qué impactante, no lo había visto nunca, la imagen de la limpieza física que has comentado, cómo terminan esos residuos que comienzan con nosotros, mal gestionados por parte nuestra, y terminan en un ambiente natural, impactándolo de una manera increíble. Entonces, primer paso, diríamos, reconocer de que eso no está bien. Y el segundo paso es accionar para remediar, para solucionar ese impacto que hemos hecho sobre la naturaleza. Y comienza, como ha dicho Alejandra, con nosotros, en nuestros hogares, separando en origen, ¿verdad? Aquello material apto para ser reciclable, aquel material orgánico, esos números, al principio, esa es la fotografía, esos números en costo-beneficio de dinero, muchas veces los organismos públicos
hay que decirlo también, hablo por aquí, por Argentina, la parte ambiental en estos 2 o 3 últimos años ha tomado un impulso que antes no tenía, y realmente los municipios preferían invertir ese dinero en otra cosa que en el ambiente. Entonces, si no lo quieren ver por la parte ambiental, que lo vean por la parte de números. 15 millones de dólares al año es un número importante que tal vez, hablando en voz alta, pensando en voz alta mejor dicho, se podría invertir en acciones sociales o mismas acciones ambientales para prevenir que más residuos terminen impactando en ambientes naturales. Todo esto no solamente afecta al ambiente, nos afecta a nosotros. La acumulación de residuos en espacios urbanos también generan vectores. Estos vectores pueden inferir en enfermedades para nosotros. Por lo cual, completamos el círculo, ¿verdad? No solamente beneficia al ambiente, sino que nos termina beneficiando a nosotros mismos. Con la parte de la limpieza digital, como decimos siempre, el año pasado nos tomó, no de sorpresa, pero realmente afectó el normal desarrollo de lo que iba a ser el Día Mundial de Limpieza, comenzando en marzo del año pasado, cuando Let's Do It World y el World Cleanup Day íbamos a hacer y fuimos partners del Día de la Tierra, de los 50 años de Earth Day, por lo cual, si bien teníamos planificado unas actividades físicas, tuvimos que cambiar en aproximadamente 20 días, migrar a lo que fue limpieza digital, una actividad pionera. Este concepto de limpieza digital, nos agarró a todos como, ¿qué sería realmente una limpieza digital? ¿Cómo haríamos una limpieza digital? Es un concepto creado por dos personas principalmente. Mike Berners-Lee, el hermano, creó la World Wide Web, la WWW, así que venía del lado tecnológico, y por Jerry Goffman, quien creaba desde los años 90 páginas web, y empezaron a atar cabos. Esto no es solamente yo creo, lo subo a la nube y queda ahí, no, al contrario. De a poquito fueron analizando el tema de la cantidad de mails innecesarios que uno genera, a ustedes les debe pasar, esas respuestas innecesarias que uno a veces manda, no a propósito, envía, gracias, recibido. Bueno, hicieron un ranking, Mike Berners-Lee principalmente hizo un ranking de los 10 mails más, que eran totalmente innecesarios, y uno los pasa por alto. Si uno pasa por alto los residuos que uno ve en la vía pública, ¿cómo no va a pasar por alto el mail que uno tiene guardado? 200 mails sin leer, o 200 o 300 mails guardados que ya no cumplen más ninguna función. Y si uno va sumando tal vez las aplicaciones en el celular que no usa, fotografías que nunca eliminó, bueno, no solamente el celular baja su rendimiento, el móvil baja su rendimiento, no pasa con los ordenadores, con las computadoras, pero a su vez hay cosas que no vemos, que son los servidores, que tienen que sobretrabajar para mantener y sustentar precisamente toda esta capacidad de datos que terminan en algún lado. No lo subo y queda en la nube, sino que terminan en servidores, ¿sí? A partir de ahí empezamos a trabajar sobre cómo podemos reducir, cómo podemos finalmente colaborar en todo esto. Y precisamente donde entra la limpieza digital. Tomarnos unos breves minutos, algo sencillo que podemos hacer desde nuestras casas, no implica riesgo alguno a nivel COVID. Entonces, es una alternativa más que válida que hemos utilizado el año pasado en 2 veces, y en marzo pasado, el 20 de marzo, se ha hecho el Día Mundial de la Limpieza Digital, para precisamente empezar y comenzar hacer más visible algo que no suele ser visible. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si yo sigo acumulando aplicaciones, archivos, fotografías, mails en mis ordenadores, en mis móviles, ¿sí? Pero a su vez, también esto afecta al rendimiento energético que pueda tener el municipio, la casa y hasta el país también. Necesitamos consumir más energía para sustentar precisamente toda esta base de datos. Y es ahí donde nuevamente nos tomamos unos minutos para no dejar sobrecargando nuestras máquinas cuando ya alcanzaron su carga final, lo mismo con los móviles, este vampirismo energético de dejar los artefactos eléctricos conectados a la red en forma perpetua. No, tomémonos unos minutos para ser conscientes en eso. Básicamente, como dije,
sentarnos un ratito, unos minutos, este próximo 18 de septiembre, eliminar fotos, archivos, mails que ya no usamos, no necesitamos. Muchas veces vamos a tener la ayuda de algunas aplicaciones, si ya las tenemos descargadas, si no, parecería irónico, voy a descargar una aplicación para eliminar aplicaciones. Bueno, sí, en este caso sí, porque después también la eliminamos esta aplicación. Y vamos a poder llevar un conteo de cuántos bytes, mega, tera, hemos finalmente eliminado. ¿Sí? Esto no es solamente a nivel digital. Estos servidores necesitan más energía para poder sustentar eso y generan emisiones de dióxido de carbono equivalente. Entonces, es ahí donde uno eliminando en tu hogar tus artefactos eléctricos, tus artefactos de computadoras, de móviles, vamos a poder también tener un conteo de cuánto fue mi disminución a la huella de carbono. ¿Sí? Un dato importantísimo. Les dejo después el enlace bien en el chat, World Cleanup Day, nos ingresamos la cantidad de datos que eliminamos, y vamos a poder hacer post el World Cleanup Day, el Día Mundial de Limpieza, un dato estadístico de cuándo fue el 18 de septiembre, cómo colaboramos a disminuir nuestra huella de dióxido de carbono. Gracias, Mauro. Realmente para todos, el tema digital, muchas veces pensamos que ay, es ecológico porque es virtual, pero debemos identificar también cuánto generan esas campañas que nosotros estamos realizando y ser responsables, que así como cuando se hace un evento en alguna plaza pública, hay que limpiar para dejar todo ordenado. Igual, después de hacer nuestras campañas en medios, es importante también limpiar, identificar realmente y quedarnos únicamente con aquello que nos va a ser útil como referente, como un registro, pero también eliminar aquellas super duplicados y ordenar también la casa digital y virtualmente después de hacer cualquier tipo de campaña. Porque también a nosotros en algún momento podría decirnos, ah, qué irónico que ustedes estén promoviendo el Día Mundial de Limpieza, también digital, y estén haciendo grandes esfuerzos en campañas virtuales. Entonces, igual, tenemos la responsabilidad de darnos cuenta del impacto que estamos generando y para ser coherentes también en nuestras acciones, entonces es de hacer una limpieza después de cada una de las acciones que realizamos, tanto virtual como físico. Y finalmente, la cuarta modalidad con la que nosotros incorporamos este año es un concurso nacional de dibujo infantil, porque queremos que los niños también se den cuenta de esta problemática. Entonces, el día domingo lanzamos la publicación en conjunto con Prensita, la revista infantil de la prensa gráfica, un pequeño especial sobre cómo los niños se pueden sumar al Día Mundial de Limpieza. Tenemos dos categorías, que son de 6 a 9 años y la otra es de 10 a 12. Para nosotros es súper importante que también haya una representación y una participación de los niños de los diferentes departamentos de nuestro país. Entonces, con ello contamos con una premiación para el área occidental, que sería Ahuachapán, Sonsonate, zona de Santa Ana, para el área central y también para Oriente. Así no, con la meta de no dejar a ningún niño afuera, sino que todos puedan participar, que sepan de qué trata el Día Mundial de Limpieza. Vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, el arte también, una pequeña explicación para niños y que se pueda compartir. Tienen la oportunidad de participar del 5 al 25 de septiembre. El 5 es el día donde nosotros lanzamos la publicación en Prensita y el 25 es el día de los reciclones. Entonces, hasta ese día, a las 11:59, tienen para poder enviar su dibujo con una autorización firmada de sus padres, el nombre del padre, el contacto de teléfono, el nombre del niño y una breve descripción de qué trata el dibujo para que nosotros podamos comprender. Entonces, la premiación es el 19 de octubre y es así como nosotros, este Día Mundial de Limpieza, queremos empezar a promover, ya sea, no empezar, sino que continuar promoviendo cómo la gestión de residuos es un problema, como todos los salvadoreños podemos ser parte de la solución y de qué manera también los niños los podemos involucrar y además que eso trascienda, no solo este día, sino que como les comentaba, puede ser el inicio de este año de limpieza, de Día Mundial de Limpieza, que vamos desde 2020, que estamos cerrando ahorita en septiembre,
porque aprendimos a la clasificación de residuos, la importancia de prevenir, más que solo tratar de arreglar la problemática. Es prevenir para que ya no se siga dando y que gradualmente no sea necesario hacer más jornadas de limpieza. Tenemos diferentes aliados, desde cooperantes, corporativos, redes, organismos, aliados logísticos que van desde los medios de comunicación. Trabajamos en conjunto con algunas embajadas, algunas empresas, alianzas entre otras redes de trabajo territorial y también medios de comunicación. Porque estamos claros que una acción de este tipo no la podemos hacer solos, sino que necesitamos apoyo desde los diferentes sectores de la sociedad y solo con ellos es posible realizar estos cambios. También, y bueno, siempre estamos a 10 días del Día Mundial de Limpieza, pero también estamos súper atentos de recibir diferentes iniciativas que se unan, que identifiquen cómo pueden ser parte desde sus casas, desde sus áreas de trabajo, con los niños, y ya sean grupos de iglesia, etcétera. Damos la bienvenida absolutamente a todos. Y desde nuestros esfuerzos, también tenemos un enfoque sobre la Agenda Global 2030, todos por las metas de Unidos por un Planeta Limpio, y trabajamos y contribuimos al cumplimiento de estos 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que hasta acá llega la presentación formal. No sé si hay dudas, comentarios, ideas, preguntas. Estamos a la orden aquí con Mauro. Muchas gracias, Mauro y Alejandra. Muy interesante la presentación. Creo que van a haber consultas de nuestros colegas que están hoy conectados a la charla. Les invitamos a que escriban sus preguntas en el chat para Mauro y para Alejandra. Y además les invitamos en este momento a que abran sus cámaras, porque en estas charlas que hacemos generalmente los días miércoles, nos gusta vernos las caras, aunque sea en la distancia. Entonces les invitamos a todas y todos que abran sus cámaras en este momento, porque vamos a tomar una fotografía de grupo para aquellas personas que abran sus cámaras. Generalmente siempre tenemos personas tímidas y tímidos que no les gusta abrir su cámara, pero hay personas que sí la abren. Entonces, les vamos a dar un momentito y también vayan pensando sus preguntas para nuestros invitados de este día. Hoy nos hemos dado cuenta de que todas y todos podemos contribuir a esta jornada del Día Mundial de la Limpieza del 18 de septiembre, y algunos sin salir de casa. Para los que tienen problemas para salir de casa, pueden hacerlo a través de la limpieza digital. ¿Cuántos megas, cuántos terras no tendremos ahí acumulados de archivos y archivos que ya no nos sirven? Y podríamos contribuir con nuestros colegas de Let's Do It también a limpiar el mundo. Muy bien, vamos a tomar la fotografía para quienes han abierto sus cámaras. Vamos a pedirles que sonrían a la cuenta de 3. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Vamos a tomar otra fotografía. Permítanme. Que tenemos que abrir algunos archivos acá para poder pegar las fotos. Muy bien. Bueno, vamos a tomar un par de fotos más de nuevo. A la 1, a las 2 y a las 3. Y vamos a tomar una última. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Muy bien, vamos a la parte de preguntas. Por favor, escríbanlas en el chat y le vamos a pedir a nuestra colega Vilma Chanta que nos ayude a coordinar esta parte por aquellas preguntas que vayan. Vilma. Buenos días, Enrique. Buenos días, Alejandra y Mauro. Muchas gracias por su presentación. De verdad que ha sido muy interesante poder encontrar formas también para unirnos a este Día Mundial de Limpieza. Entre una de las comentarios, preguntas que he anotado es formas en que pueden participar las escuelas y también si pueden profundizar cómo aplicar en este concurso y cómo informar a las escuelas. Ok, claro que pueden participar las escuelas. Si los docentes o si hay algún docente que nos esté viendo, pues nos puede facilitar su contacto para hacerle llegar las bases de manera virtual. Y prácticamente consiste en que los niños elaboren un dibujo, ya sea una página de papel bond,
digan, escriban un título de qué trata el dibujo, lleve una firma de sus padres y que lo envíe a nuestro correo electrónico, que es info@ldielsalvador.org. Otra de las preguntas es, bueno, que si pueden compartir la presentación, pero además creo que sería oportuno si pueden ampliar o si pueden repetir formas en las que las personas aquí en El Salvador pueden participar y cómo contactarse con ustedes. Ah, ok. ¿Cómo las personas se pueden sumar? Bueno, primero nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales esta semana los puntos de limpieza que ustedes se pueden incorporar. Habrá algunos que se lo permiten, sobre todo por la logística de clúster y seguridad, bioseguridad. Luego, con los reciclones, nosotros vamos a compartir un mapa de dónde van a estar ubicados en los diferentes puntos de nuestro país. Tenemos por el momento 10 reciclones y que pueden empezar a clasificar desde ya sus materiales. Nosotros tenemos en nuestras redes sociales un video donde se explica qué tipo de materiales vamos a estar recibiendo y cómo clasificarlos. Entonces, primero pueden empezar, creo que tengo mucho sonido ambiente. Bueno, ya. Pueden empezar clasificando sus residuos en casa. Por ejemplo, todos los botes que compran en el supermercado, ya sea para el quesito, el yogurt, galletas, empaques, etc. Vamos a empezar cada uno tomando el bote, creo que aquí no tengo nada. para tomar, por ejemplo, digamos, tenemos una botella, ver en la parte de abajo qué símbolo tiene. Por ejemplo, hay un triángulo que se forma con tres flechas, que es el símbolo de reciclaje. Y de acuerdo al número que tenga dentro, así podemos empezar a lavarlos, a tratar todos estos envases y botes, no como basura, sino como platos. De esta manera nosotros los lavamos, los dejamos escurrir, que se sequen, y ya luego tenemos todos estos materiales, si se nos acaba el shampoo, si se nos acaba el bote de crema, si se nos acaba el detergente, si se nos acaba el queso, el yogur, tomarlo como que si todos los envases que tenemos en casa son platos sucios. Los lavamos, los dejamos que se sequen y luego los dejamos, empezamos a clasificar por tipología. Esta es la primera acción que podemos hacer desde ya para sumarnos al Día Mundial de Limpieza en la versión de reciclaje. Otra alternativa es estar pendientes de las redes sociales de Let's Do It para sumarse a las jornadas de limpieza que estarán aceptando personas. O ustedes mismos pueden entrar e inscribirse y ser parte de los webinars que nosotros tenemos. Les voy a compartir una imagen que, si no me equivoco, prácticamente ya solo nos queda un training en donde nosotros invitamos a las personas a que aprendan cómo organizar una jornada de limpieza. Entonces, un momentito, acá está. Realmente es fácil, puede ser práctico. En realidad tenemos dos. Uno el día de mañana a las 7 de la noche y tenemos el próximo el sábado a las 2:30. Es necesario que se inscriba. Les voy a compartir el enlace para inscripción y que las personas ahí puedan aprender cómo organizar una jornada de limpieza, disfrutarlo y realmente no sofocarse, sino que se diviertan, porque si no nos divertimos, entonces no tiene mucho sentido. Les comparto el enlace aquí en breve sobre cómo se tienen que sumar. Esas son las alternativas. Bueno, y en la última pregunta que tenemos, bueno, es si hay alguna modalidad para que comunidades completas puedan inscribirse en el Día Mundial de Limpieza o en las actividades que van a estar haciendo. Y bueno, también preguntaban dónde encontrar información y ya Alejandra lo ha ido poniendo en el chat también. ¿Para qué comunidades se sumen? Uh-huh. Bueno, sí me gustaría saber, quiero ver, perdón, me distraje con un comentario. Sí, para que se sumen comunidades. Estaba buscando el enlace, que se lo voy a compartir ahorita, y la idea es que si hay una comunidad que se quiere sumar porque identifica que hay un problema, por ejemplo, como veíamos en la fotografía, y la comunidad está organizada,
Entonces, que identifiquen a una persona que pueda hacer el contacto con nosotros, participen en el webinar de cómo organizar una jornada de limpieza y nosotros les facilitamos el apoyo logístico. Convoca a sus vecinos a sumarse, a ser parte, y de esa manera pueden trabajar, pueden participar como comunidades. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra y Mauro. No sé si Mauro tiene un comentario final. Primero agradecerles la posibilidad de comunicar, no todo solamente lo que está haciendo Alejandra, sino lo que van a trabajar todos juntos, no tengo dudas, en El Salvador, de acá hasta el 17 de septiembre del año que viene, en lo que va a ser el 2021, la edición quinta del World Cleanup Day. Hay mucho que hacer. Nos agarraron 2 años o 2 ediciones del Día Mundial de Limpieza bastante particulares, donde el ser creativo fue una prioridad. Alejandra y todo el equipo del Salvador, Carla, todo el equipo del Salvador lo supieron aprovechar, porque muchas de las cosas, estas alternativas que se proponen el día de hoy, Alejandra también las compartió con la red global y se empezaron a implementar en otros países del mundo. Importantísimo el ser conscientes desde nuestros hogares, de nuestras personas, para minimizar los residuos. Y por último, como dijo también Alejandra, si no es divertido, no lo hagamos. Y la idea del Día Mundial de Limpieza es que sea un día de felicidad, un día alegre, que podamos actuar y educar mediante la acción. Y eso es lo más importante, que siempre sea un día de felicidad. De mi parte, agradecerles, honestamente. Bueno, adelante, Alejandra. Estaba viendo acá un comentario donde realmente tenemos un montón de retos, que nos comentaba que puede ser que las comunidades o las personas tengan programas de educación ambiental, pero hace falta también los acercamientos con las municipalidades de manera formal, me comentaban acá. Y nosotros, de hecho, tuvimos una reunión el día viernes de la semana pasada con la oficina de OPAMS y tuvimos una presentación el día de ayer con el Consejo de Alcaldes del área metropolitana para ver cómo estos se pueden sumar. Entonces, es un hecho que todos los alcaldes del área metropolitana ya conocen sobre el Día Mundial de Limpieza, las modalidades y cómo pueden sumarse, y estamos a la espera que ellos nos confirmen de qué manera lo van a hacer. Por lo tanto, si ustedes tienen algún acercamiento con las municipalidades o pueden hacer las solicitudes desde sus instituciones, sociedad civil o de sus áreas de trabajo, sería muy interesante porque tendríamos una invitación directa con los alcaldes por medio de OPAMS, y también tendríamos una solicitud por parte de la ciudadanía que está promoviendo y que quieren ser parte. Entonces, una invitación dual que a nosotros nos permita llegar desde el sector formal y desde el sector ciudadano, realmente va a poner a los alcaldes en el tema en prioridad o de alto interés para la misma población. Así que agradecemos esta observación, nosotros estamos haciendo nuestra parte, y hace falta también que la ciudadanía se organice para hacer estas solicitudes a nuestros gobernantes. Así que muchas gracias. Bueno, de acuerdo. Muchísimas gracias. Y en esta parte aprovecho para comentarles a ustedes y a todas las personas que están participando que van a poder encontrar la transmisión completa en nuestra página web, desarrolloterritorialsb.org, y en nuestro canal de YouTube como La Red DT. Les agradecemos a todos y su participación, sus comentarios, Mauro y Alejandra, muchísimas gracias. Y bueno, Enrique, con esto terminamos esta sección. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Permítanme, creo que toqué algo. No sé si podemos dejar también ya para despedida un video resumen de cómo okay. Se vivió el Día Mundial de Limpieza el año pasado y también para continuar la invitación que se sumen a esta edición 2021. Adelante, Alejandra. 2020. Un momento, solo que creo que no compartí de nuevo el audio. Ahí está. A truly challenging year for humanity and the environment. But unprecedented COVID-19 restrictions, economical turmoil, tragedies, and insecurities just can't break us. People still care. Despite all the difficulties, over 11 million heroes from 165 countries joined forces to fight for a better future on World Cleanup Day.
for ourselves and for our children's sake. We cleaned neighborhoods, beaches, and the land, cleaning on our own with our families, friends, and colleagues. We came out to say, we want change. We collected millions of cigarette butts, mountains of plastic litter, and reduced CO2 through digital cleanups. We taught new skills in composting and recycling in our communities. People all over the world committed themselves to nature and the future of our planet. Change for better happens through people and their positive collaboration. We are committed to reaching sustainable development goals. We can achieve a resilient, waste-free, and healthy world by acting together. People for the planet. See you on World Cleanup Day in 2021. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por este video final. Y bueno, también lo van a poder encontrar en nuestras redes y no olviden ver las redes de Let's Do It también para poderse sumar. Enrique, con esto terminamos la sección. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vilma. De nuevo, gracias, Alejandra y Mauro, por compartir esta información con nosotros. Sin duda es importante que de alguna manera busquemos involucrarnos en el Día Mundial de la Limpieza. Ya ustedes nos dieron las alternativas, los medios de comunicación, cómo lo podemos hacer. Y yo quiero comprometer al espacio que tenemos de redes de desarrollo territorial en El Salvador también a que acompañemos este esfuerzo de Let's Do It, ya que también es socio de nuestras redes de desarrollo territorial en El Salvador. Les quiero invitar que nos sumemos también a colaborar con este esfuerzo que están haciendo los colegas de Let's Do It. Vemos que hay diferentes alternativas para poder participar, no podemos negarnos. Y lo más importante que hemos aprendido hoy, divirtámonos. Hagamos el esfuerzo de limpiar nuestro planeta, pero de una manera divertida, que no lo veamos como una obligación, sino como algo que nos va a ayudar también a mejorar el planeta, nuestra salud y nuestra vida. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron este día al espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Este es un espacio que ha sido creado para escuchar diferentes voces de diferentes actores y sectores nacionales e internacionales que están haciendo cosas concretas en materia de desarrollo local y territorial. Y todos tenemos cabida en este espacio porque lo más importante es que mientras más información recibamos, más nos podemos involucrar o tener criterio para poder impulsar esfuerzos de desarrollo local y territorial en los diferentes territorios donde nos encontramos. Muchísimas gracias entonces y nos vemos en una próxima edición de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que estén bien. Feliz día.